¿Buscará Alianza Movimiento Ciudadano en una corriente a favor de López Obrador o en contra? Ya enfilados en la carrera presidencial del 2024, surge la duda si Movimiento Ciudadano estará en alianza con el movimiento de López Obrador o en contra. Ciertamente, aquí despacha Samuel García, gobernador de Nuevo León, y aunque algunos minimizan su nivel de aceptación de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, poco han visto la realidad de Nuevo León. En Nuevo León, rumbo a la gobernatura, estaba en las últimas preferencias y de pronto empezó a subir, quitándole el primer lugar a Morena y quedando en la gubernatura precisamente Samuel García, que aquí despacha, quien encabeza el Movimiento Ciudadano y es uno de los fuertes nombres que se oyen como presidenciables. Aquí la pregunta es, ¿debe de ir aliado o no Movimiento Ciudadano? Algunos dicen que Movimiento Ciudadano saldría para darle la contra al movimiento que va en contra del presidente López Obrador, quitarle votos a ese proyecto. Otros dicen que es probable que incluso le gane el movimiento de López Obrador y pudiera alcanzar la presidencia de la República. Hay mucho por verse todavía enfilados hacia la carrera presidencial del 2024 aquí en México, pero lo cierto es que si fuese una campaña de dos opciones, será muy difícil para cualquiera de las dos llegar a ser competitiva altamente. Por ello se necesita una tercera vía y probablemente veremos solo a Movimiento Ciudadano con algunos nombres como el de Samuel García. Hasta aquí mis apuntes desde Monterrey, Nuevo León, aquí en la capital política de este gran estado neoleonés. Y recuerda, todos los días se construye el éxito y el fracaso también.